Dos 11 animales aquí representados, este es de los 11 animales aquí representados, este es el más visible. Se parte del principio que sería el último realizado. Y este haya sido precisamente el último a ser efectuado, ¿por qué? Por un lado, además de ser el más visible, sus líneas se sobreponen a las líneas de los otros animales representados a su alrededor. Aunque el arte contemporáneo está de moda, todavía mucha gente se preocupa por conocer un poco mejor el que era arte contemporáneo hace unos 30.000 años. Aquí, a lo largo del valle del río Coa, se extienden numerosas muestras de arte rupestre. Existen tres núcleos visitables, el de Penascosa, que es este donde estamos, Ribeira dos Piscos y el núcleo de Canada do Inferno. Tres visitables de todos los descubiertos a lo largo de 17 kilómetros de río. Para visitar estos tres núcleos es necesario un día o un día y medio, dos en un día y a la mañana del día siguiente se visita el tercero. El Parque Arqueológico del Coa se encuentra al noreste de Portugal, muy cerca de Ciudad Rodrigo, frontera española. Para visitarlo hay que ir preparado. Se traga polvo, se camina bajo el sol y se atraviesan riachuelos con el jeep. Además, las explicaciones del guía son muy interesantes y descifran algunos de los secretos de estos dibujos rupestres tan bien conservados. Esta zona fue objeto de intervención arqueológica. Gracias a las excavaciones fue posible descubrir esta parte inferior del panel. Aquí sí, además de la representación del movimiento, que es obvio, vemos un caballo con la cabeza colocada en tres posiciones distintas. Además de la representación del caballo, tenemos debajo la representación de otra figura que se cree que es una mujer. Algunas de las dudas más frecuentes se refieren al hecho de que todos estos dibujos y grabados ocupan una vasta zona a lo largo del río Coa. ¿Por qué representaban? Por un lado, tal vez, y es una de las teorías más clásicas, para propiciar la caza y para hacer que esos animales continuaran viniendo hasta aquí y que ellos tuvieran abundancia de alimentos. Como aquellos hombres no producían, vivían de lo que la naturaleza les daba. Una explicación más simple es que este era un buen sitio para vivir. Puede ser apenas un buen sitio para habitar. Todo este patrimonio estuvo a punto de ser inundado por la construcción de un embalse. El proyecto se paralizó una vez comenzadas las obras. Si se hubiera llevado a cabo, no solo hubiera desaparecido el patrimonio histórico, sino también el vinícola. La Quinta de Herbamoira produce vino de Oporto, ya que se encuentra en el límite de la región productora de este famoso vino. Aquí en Herbamoira aprovechan para almorzar los grupos que visitan el núcleo arqueológico del Valle del Coa. Tenemos entonces la Quinta de Herbamoira. Se considera que la Quinta de Herbamoira es un prototipo de la región del Duero y aquí está situado un museo. Habla de la región, de viticultura y también sobre arqueología, ya que fueron encontrados hallazgos de las épocas romana y medieval. Además, se puede almorzar y disfrutar del paisaje del vino de Oporto. Una vez saciada el hambre, las explicaciones prosiguen y los visitantes cada vez tienen menos dificultad en interpretar los dibujos.
Está inmenso, vê-se muito bem. Me ha gustado mucho. Se ven muy bien los animales, aunque algunos, como los caballos y los bueyes, son más difíciles de visualizar. Pero con la ayuda del guía es más fácil, los enseña muy bien. Para visitar estos dibujos y grabados, se recomienda traer calzado cómodo, gorro y agua. El Valle del Coa es uno de los pocos lugares de la península donde se puede admirar arte rupestre al aire libre. La importancia del Valle del Coa, la historia de la evolución del hombre, se debe sobre todo al hecho de que se hayan conservado al aire libre una serie notable de grabados, millares de grabados del Paleolítico. Eso transformó la visión que se tenía sobre muchos aspectos, como la forma de vivir y producir arte de aquellos hombres. Los dibujos y grabados están realizados en pizarra, que es el material predominante en el Valle del Coa. Un valle que merece la pena visitar tanto por su belleza natural como por su valor arqueológico. Si les resulta difícil interpretar el arte contemporáneo, ahora tienen una segunda oportunidad. Geoplaneta viaja al norte de Portugal. Para llegar al Valle del Coa, le recomendamos acceder por la carretera 102.